Sin pintura, sin calamina. Es calamina, es cuando lamina en el acero en frío, se forma con una capa negra. Esa capa la tienen que retirar para que se pueda dividir el galvanizado. Pero tienen que hacer una limpieza mecánica, sí la tenemos, que es sandblasting, que es limpieza con chorro de arena. Pero para nosotros dar un mejor tiempo de entrega, lo ideal es que ya el material nos venga así. Una zona descubierta de protección. ¿Y los huecos se hacen de una manera estratégica o a la vez? No, una manera estratégica, porque ustedes saben, es como si tú tuvieras un pitillo. No, tú tienes que sumergirlo de tal forma que todo el líquido moje el pitillo cuando sacas, que todo el líquido se drene. Entonces, por favor, si se va a meter de frente a la pieza así, tienen que hacer como contrarias las perforaciones. O de pronto pasantes. Es muy importante esa comunicación entre galvanizador y diseñador y fabricante. Después, de pronto, las mismas perforaciones que se utilicen para pernar se deben ubicar estratégicamente para que también sirvan para galvanizar, para evitar la cantidad de perforaciones que se tengan que hacerle al material.
allá porque se van a analizar. ¿Esa Cuba que viene ahí? Claro, después que sale allá. Es como piscina de zinc, baño de zinc. Está a 450 grados centígrados. Es como si tú tuvieras aceite y le colocaras agua. Luego te pusieras que es diferente la temperatura. Después de pasa un lavado, se seca el material. Acá se aprovechan los gases del horno galvanizado para secar el material. Ya tiene que estar lo más seco posible para disminuir la cantidad de sustancias que ya tiene el proceso. Pueden ver acá esta parte la. La despejan, después de que el material baja, ahí pueden ver. Espérate, que hay un pedazo esta vaina en la zona. No, lo vamos a meter. Depende del que va a material. El material está ahora en 3 minutos. Hay material que está más tiempo. Mira, está en serio. Tienen que ir para allá. Claro. Explota por el cambio de temperatura. Porque explota. Ve acá y ahí se está. Después de estar acá para allá. Termina todo el proceso y llega acá. Ahí pasa el secador. Culturízate con Suso. Hey, ¿cuántas inmersiones le estás haciendo? Gracias.